eres sirena y gaviota, gacela y paloma, villa de San Pedro. Eres la rosa fragante, la perla gigante del sur malagueño. Eres moruna y cristiana y tienes ganada las puertas del cielo. Segundo almuerzo anual de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora Santísima de la Trinidad. Y un año más también colaborando con la causa, como no, el dúo Arenal. De aquí de toda la vida, y que son personas muy queridas y solidarias, ¿no? Con todos los actos que se les llame, allí están ellos, ¿no? Y han vivido pues muchos actos en los cuales pues han conmemorado a personajes, maestras, bueno, siempre lo vemos ahí. Así que por ello íbamos también a saludarlos y a que me cuenten un poquito, a ver qué han pensado para este día. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, pues la verdad es que para nosotros es un año más estar aquí con la hermandad, este segundo almuerzo. La verdad es que es un orgullo colaborar con tantísima gente, y aportamos nuestro granito de arena para que, bueno, pues que fíjate cómo la gente, a pesar de que el día está un poco chungo, pero la gente, fíjate cómo están respondiendo. Aquí va a haber más de 1000 personas y la verdad es que esto, yo creo que para los organizadores es un orgullo. O sea que hay que colaborar a todo el mundo. Hace poco estaba hablando yo con unos músicos de aquí de San Pedro, ¿no? Y estuvimos mencionando, ¿no?, el dúo Arenal, porque son muchos años ya de trayectoria. Y me decía él como músico, me decía, la verdad, Elena, es que es difícil porque hay que ensayar, hay que estar coordinado. Y los años que llevan, ¿cuántos años lleváis vosotros juntos como dúo cantando la parte profesional? ¿Y cómo se consigue estar hoy por hoy, que se os ve tan unido, ¿no? Siempre estáis juntos, siempre se os ve igual. ¿Cómo se consigue todo esto? Bueno, igual se me ve a mí, que estoy un poco más joven, Paco está un poco mayor. No, esto se consigue primero basando en la amistad, algo que a lo que no nos dedicamos profesionalmente. Tú sabes que la música para nosotros es nuestro maravilloso hobby, pero sin el cual no podríamos estar, ¿no? Pegarte 23 años como llevamos nosotros ya es complicado, ¿no? Porque los roces surgen y no hay manera de apaciguarlo cuando surge. Hay gente que no aguanta nada y nosotros pues nos soportamos mutuamente, eso es. Bueno, la verdad que sí, tantos años, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, ¿veis cuando se jubilan? Que coja yo el auge que ha cogido el dúo Arenal, ¿eh? También me lo han dicho, ¿no? Pues yo creo que Genio y Figura está en la cintura y que jubilaron está muy lejos todavía, ¿eh? No, la verdad es que esto se gana día a día, mes a mes, año a año. Esto no, nadie te regala nada, hay que estar ahí siempre al pie del cañón. Todo lo que tú has hecho ya antes no vale para nada si no lo demuestras cada vez que te subes en lo alto del escenario. Nosotros todavía seguimos con la misma ilusión que el primer día que debutamos, hace 23 años que va a hacer ahora en mayo. Y yo creo que eso es una de las bases más importantes, ¿no? El transmitir a la gente pues esa alegría, esas ganas de divertirse. Y nosotros, cuando eso lo conseguimos, somos los más felices del mundo, porque la verdad es que no es fácil, no es fácil poner a la gente ahí delante a bailar y que no se te vayan de la pista. Eso, la verdad es que hay que tener mucho escenario, mucha tabla ya, y la verdad, nosotros en este aspecto, gracias a Dios, la tenemos. Bueno, hoy estamos ya entrando casi en la Semana Santa, casi en las puertas ya, ¿no? ¿Los temas son unos temas más recataditos, más así, más espirituales, o vamos a seguir aquí bailando para que estos chocolateros y todas estas cosas en el día de la cofradía? En música, cuando se trata de una fiesta, ya puede ser la fecha que sea, que las saetas no son nuestra fuerte, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo la música actual y un poco a demanda de lo que la gente vaya requiriendo en cada momento. Para eso estamos, ¿no? Para divertirnos primero nosotros y luego haceros divertir a todos vosotros. Bueno, pues muchas gracias, que habéis visto que sois tan populares que hasta la prensa haciendo cola ya para haceros la foto. Gracias. Os dejamos por el protagonismo. Gracias. Venga. Hablamos con doña Antonia de Jesús, que hoy, bueno, pues te quiero darle también las gracias a ella, porque, bueno, y a muchas señoras de Marbella que han venido con un día que hace lloviendo y han venido todas pues también a colaborar con este día, con la cofradía y también pues con el techo de la iglesia. Así que, Antonia, buenas tardes, ¿qué tal? Buena, muy buena. Quería darte las gracias porque has hecho un gran esfuerzo en reunir a muchas amigas, ¿no? En total 23, para que hoy pues se colabore, ¿no?, con la causa, ¿no? Encantada de haberlo hecho, encantada. Me gusta cuando puedo de colaborar en todo lo que puedo, en todo lo que puedo. Fíjate,
Es un placer, es un placer. Me acordé mucho de ti ayer que estuvimos en las meriendas de la cofradía, porque yo sé que tú eres muy buena reportera, que te gusta mucho la cocina y que haces también muchas obras benéficas con tu comida, con tus dulces, membrillo, rosquito. Todo en esta época también es una época más de lo que es el dulce, ¿no? De la Semana Santa. Sí, ahora con las torrijas, con los roscos de huevo, empezaré a para regalar. Me gusta mucho regalar. Antoñita, que siga así, con esa actividad, con ese nervio, porque tiene muchísima actividad y realmente gracias. Te admiramos como era. Antoñita, gracias. Que siga así. Gracias a ti. Gracias, gracias. Hablamos con doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de esta localidad de Marbella, San Pedro Alcántara. Buenos días. Hola, muy buenos días. Está don Fernando muy contento y muy agradecido, me comentaba antes, al ayuntamiento por vuestra colaboración para que sea posible este acto. Bueno, la verdad es que la colaboración, la de ellos y el trabajo, el que están haciendo desde hace, bueno, pues desde que Fernando tomó la rienda, se decidió que iban a apostar para sacar adelante con el apoyo de, en este caso, de todos los de San Pedro, un proyecto muy importante, como estáis viendo. La Semana Santa aquí en San Pedro tiene no solamente muchos días, sino necesita mucho esfuerzo y trabajo, y a partir de ahí él está haciendo una estupenda labor y con toda su junta directiva, y en este caso es el segundo año que hacen una comida de hermandad, una comida donde todo el mundo, como veis, de manera voluntaria colabora, trabaja para que sea un éxito. Yo estoy segura de que así será. Esta y otra iniciativa es lo que ha hecho posible que vaya la cosa para arriba, y yo me siento también muy satisfecha y desde luego orgullosa de haberlo respaldado. Rueda de prensa recientemente también se habló del techo de la iglesia y también de su participación, que se hizo todo lo posible porque se saque, bueno, pues colaboradores que puedan ayudar a que sea posible. El martes, bueno, ahora hablaré yo con don Leandro, porque el martes tienen la reunión para ver con los arquitectos cómo es el estado del techo. Por lo visto, desgraciadamente, es incluso peor de lo que pensaban. Entonces estamos viendo cuál es el proyecto, cuál es la financiación, cuál es el presupuesto en sí y cómo podemos acometerlo, porque efectivamente si la situación del techo es, como ya me han dicho, una situación complicada, pues tendremos que hacer todo un esfuerzo para que se pueda reparar en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues muchos miembros del ayuntamiento se dan cita hoy aquí. Hoy hay muchos empresarios que llevan lo que es la parte también del comercio. Don Eduardo, hoy vamos a saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un año más y habéis estado el año pasado y este año y todos colaborando, y estamos agradecidos, me decía don Fernando Guerrero, al ayuntamiento, ¿no? Pues sí, la verdad es que se lo agradecemos nosotros a él, porque la Semana Santa es fundamental por el ramo que a mí me toca, que es por el comercio. Pues la verdad que es una herramienta fundamental para que ellos puedan hacer caja pues en un periodo determinado del año, ya que reactiva las ventas enormemente. Y si no hubiera cofradía, si no hubiera Semana Santa, pues la verdad que sería muy complicado. Así que hay que darle las gracias a ellos porque se involucran, porque están todo el año trabajando, recogiendo fondos de donde no lo hay, para poder sacar el mejor de los pasos esa Semana Santa tan maravillosa como la Semana Santa de San Pedro y de Marbella. Y nada, más que darle las gracias a Fernando, que además es comerciante, y que está claro que es un convencido de que esto es bueno para todos, y que siga luchando, animarlo a que siga luchando porque vaya esta Semana Santa a más. Nada más, y muchas gracias a vosotros. Hablamos con don Fernando Guerrero, por fin, porque claro, tiene muchas amistades, muchas personas que se han dado sitio aquí, y bueno, pues vamos a preguntarle a ver cómo ha surgido todo, si está contento, cómo ha surgido el evento en sí. Buenas tardes, don Fernando Guerrero. Buenas tardes. ¿Satisfecho con el resultado de la segunda almuerzo? Satisfecho y orgulloso, porque hay que estar muy orgulloso y además muy agradecido por la asistencia de público. Y esto que ha sido un día de lluvia, de tal, y aquí estamos encantados, intentando de acoplar a cada una de las personas en su mesa y que todo el mundo esté a gusto y disfrutemos de una comida de hermandad, que es lo que se trata. ¿Se sabe ya las personas que asisten hoy en esta segunda almuerzo? Pues estamos con tickets vendidos, 460, y ahora lamentablemente vienen personas y familias que quieren mesas de 6 y de 4 cuando no tenemos esa capacidad, es imposible. Pasó lo mismo, Fernando. Pasó lo mismo, pero claro, debemos de enseñarnos que hay que pedir una semana antes, no podemos tener comida, mesas que no existen, ¿entiendes? O sea, es un gran problema. Le quedamos muy agradecidos a las personas y sentimos mucho que una persona se tenga que ir sin comer, pero es que no lo hay, no hay servicio para ello. Así que, pero de todas formas, con lo que tenemos aquí ahora mismo, pues muy orgulloso de la respuesta que tiene el pueblo de San Pedro con esta cofradía, el respeto que se le debe, ¿no? Y muy agradecido.
Se aproxima la Semana Santa, el próximo viernes será el Viernes Dolores. ¿Cómo van los preparativos? Sé que sacar un paso no es cosa fácil, sino que es muy complicado y depende de muchas personas. Pues la verdad es que los preparativos están muy bien, ya que prácticamente está todo cerrado, todo organizado, todo desde la primera flor hasta la última música, todo está preparado. Anoche asistí al ensayo de lo que es el primero, que es el paso que sale del domingo de Ramos, y que era lo único que teníamos un poco por la novedad, y muy bien. Y esta semana nos reunimos con los costaleros, que bueno, pues ya están todos pendientes de poder sacar a sus titulares, y nada, fantástico, hacia adelante. Seguiremos cada paso que haga Fernando Guerrero y sus colaboradores, porque realmente es para felicitaros el esfuerzo que se ha hecho durante todo el año, las meriendas, que también han tenido mucho éxito, que ayer fuimos testigos de ella, y qué éxito, qué participación, tantas señoras colaborando, es una maravilla. Como decía antes, hay que estar muy orgulloso y muy agradecido. Ayer asistí también a las meriendas y bueno, ver el salón que lo habían tenido que ampliar porque no cabía la gente. O sea, ayer fue un éxito de recaudación y esto, personas que llegan y te dan donativos. Demasiado agradecido hay que estar para esto. Y a vosotros especialmente por la difusión y el apoyo que demostráis a esta cofradía. Gracias de verdad. Doña Carmen Díaz, consejera de Cultura, y qué mejor pues hablar, ¿no?, de la cultura de la Semana Santa, de las tradiciones. Buenas tardes, doña. Hola, buenas tardes. Bueno, qué época también es triste y es bonita, ¿no?, porque realmente hay mucha devoción y se ve pues en todo momento, en todas las personas. Bueno, lo importante es que la cofradía, en este almuerzo que hace una vez al año, siga teniendo la respuesta de tanta gente en San Pedro, ¿no? Yo creo que en estos actos es donde se siente el apoyo de la gente a, bueno, en este caso a una actividad tan importante que se puede ver desde muchos puntos de vista, pero que sin duda el más importante es el religioso, aunque luego tiene, bueno, pues otras maneras de verse la Semana Santa, de vivirla como una tradición, como también un acto cultural y, bueno, como formar parte de la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Y yo creo que sin duda hoy lo más importante es estar aquí apoyando la cofradía, que tampoco está pasando los mejores momentos como tantas otras instituciones y personas también y familias económicamente, y tenemos que estar, bueno, pues todos aportando lo que podamos, ¿no?, para que puedan seguir trabajando, para que la Semana Santa sea algo, un acto vivo, y bueno, las calles de San Pedro se llenen de esa Semana Santa tan bonita un año más, en una primavera que va a ser adelantada este año, ¿no? Bueno, ya vemos también muchos empresarios se dan cita hoy aquí en este segundo almuerzo de la anual de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Santísima Virgen de la Soledad. Don Antonio también colaborando también siempre con la cosa, y su esposa, que la vimos ayer, echa un brazo de más ahí poniendo los buñuelitos y encargándose un poquito de todo, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, esperemos que el día levanta un poco y yo creo que vamos a echar una jornada bastante agradable, ¿no? Su local, su establecimiento es relacionado con las flores. Me imagino para estos días de Semana Santa también se acumula más el trabajo, ¿no?, porque harán encargo. Sí, ahora tenemos que preparar los encargos de Benajavid, de Nueva Andalucía, de San Pedro. Ahora solemos mover mucha flor y mucho trabajo. ¿Qué flores son las que más se mueven en esta época? Los iris azules, el clavel rojo, la rosa blanca, depende del paso, como sea. Muchas gracias por sus palabras y bueno, ya con los preparativos de Semana Santa, vamos a seguir con la tarea. Muchas gracias a ustedes. Las olas del verde del campo, del cielo en la noche, tiene el sabor del verano y de una mañana de abril con sus flores. Eres del salto a la playa, puñados de harina que hecho un molinero, el tesoro que se encuentra, aquel que regresa de nuevo a su pueblo. San Pedro huele a sal y sabe a jara y romero.
como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio. Eres la estrella de mar que se refleja en el cielo, el sueño que en una noche pintó en esta tierra el marqués del Duero. Pedro huele a sal y sabe a jana y romero, es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio. Eres la estrella de mar que se refleja en el cielo, el sueño que en una noche pintó en esta tierra el marqués del Duero. Vamos a ver,